El doctor Gustavo Melgarejo, director del INAD. Doctor, buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí, muy buenos días. Un saludo a todos y a su audiencia. Bueno, doctor, ¿sería tan amable de explicarnos qué representa esta ley aprobada ayer por el Congreso, por la Cámara de Diputados, relativa a la donación, trasplante de células madre, le llamamos nosotros en lenguaje más vulgar? Sí. Ese es un proyecto de ley que se había trabajado con algunos parlamentarios para establecer un régimen legal de lo que se llama los trasplantes de médula ósea, ya que esa práctica en nuestro país no carecía un marco legal apropiado como para el desarrollo en todo el ámbito que representa esta modalidad terapéutica. Y eso está enmarcado dentro de una estrategia que se había iniciado ya hace 2 años aproximadamente, donde por un lado había empezado un convenio entre una fundación alemana con el Instituto de Previsión Social. Después se hizo un convenio entre el Ministerio de Salud y el IPS. Y ahora se cumple el requisito fundamental, que tener el marco legal apropiado a fin de poder tener todas las herramientas como para establecer los mecanismos para habilitar los centros que van a hacer ese tipo de trasplantes, que son realmente lo más complejo que existe en la medicina moderna, ya que demanda mucha logística, infraestructura apropiada, capacitación en recursos humanos y también proveer de recursos financieros, claro. Ya que como hace poco se inició el tema de los trasplantes de médula entre personas no emparentadas, eso implica también el desarrollo de un registro nacional de donantes de médula, ya que cuando uno tiene una enfermedad como una leucemia, un linfoma o un mieloma, que son enfermedades, un cáncer en la sangre, ¿verdad? Para ser más práctico, lógicamente el trasplante de médula es una opción muy válida, y habitualmente entre los familiares solamente hay un 25% de posibilidad de encontrar personas que sean 100% compatibles. Entonces, a través de este marco legal se crea un registro nacional que va a permitir que Paraguay tenga una cantidad determinada de personas registradas, y nos inserta en un registro mundial de 30 millones de personas, con lo cual nosotros podemos la posibilidad de buscar un donante en cualquier parte del mundo cuando tenemos un caso de un paciente que necesita un trasplante, y sufragar también los gastos, que implica que son más o menos como 20.000 a 30.000 dólares el hecho de buscar y traer esas células para que se pueda trasplantar a un paraguayo, o viceversa, cuando hay un donante nuestro, enviar la muestra a otro país que puede ser al otro lado del planeta, ¿verdad? Para que tengan idea de la complejidad de esto. Pero realmente es un paso muy importante para la medicina paraguaya, ya que establece los mecanismos apropiados como para que esto se desarrolle definitivamente y el país no tenga ningún tipo de dependencia en este tipo de enfermedad. Doctor, es que hablaba de los centros que van a ser instalados, por lo menos existentes en el sistema público sanitario de nuestro país. ¿Cuáles van a ser esos centros, doctor? ¿Ya están establecidos? Sí, son tres hospitales. El Hospital Central de IPS ya tiene el instalado para la logística, justamente desarrolló con Alemania. Y hace poco empezó el Hospital Pediátrico de Costaño, que tiene un convenio que se envió justamente a Italia con un hospital de Monza. Y el otro hospital que yo creo que en los 2020 va a empezar, el Hospital de Clínicas, también a través del mismo mecanismo, porque como se trata de medicina de alta complejidad, se necesita un periodo de tiempo para consolidar todos los aspectos, ya que implica tener infraestructura apropiada, médicos capacitados y también un laboratorio de alta tecnología para hacer los estudios de histocompatibilidad, que son de alta resolución, porque hasta ahora nuestro país se usaba de mediana resolución, y con eso se puede prácticamente equiparar con cualquier otro centro de cualquier parte del mundo, porque en realidad hay que cumplir unas exigencias, de manera que todos esos procedimientos sean habilitados por un registro mundial, y también
tener el marco legal de manera que el instituto tenga la facultad de poder habilitar centros, hospitales, inclusive si hubiera un proyecto en el ámbito privado. Y Gustavo, el marco legal siempre es el punto de partida, desde luego, para poner en marcha este tipo de cuestiones, pero su implementación después supongo que no siempre es muy simple. Está el tema de la financiación, debe ser algo oneroso poner en marcha todo esto. Estas cuestiones, a la hora de poner en práctica en nuestro país, ¿cómo estamos? ¿Estamos en condiciones de arrancar bien? ¿Habrán muchas dificultades? ¿Cómo ves el panorama? Realmente podemos decir que avanzamos mucho, sobre todo en el área presupuestaria. Lo que no existe es esa gimnasia administrativa como para que los trámites sean lo suficientemente dinámico para responder a los tiempos, porque te explico, cuando uno tiene un caso de un paciente con leucemia, por ejemplo, que generalmente estamos hablando de una población joven que incluye casos de niños hasta adultos, hasta 60 años, porque estas enfermedades son prevalentes en las